¿Empiezo? Bueno, buenas noches a todos y gracias por venir. Como sabéis, vamos a hacer un taller práctico de cómo hacer overclock a una tarjeta gráfica. Ya sabéis que estos días vamos a estar aquí de parte de Campus, de Asus, de Intel, demostrándoos cómo podemos aumentar el rendimiento de vuestra máquina, de vuestro ordenador, tanto a nivel de gráfica como mañana lo haremos con placas base y el viernes lo haremos en lo que llamamos el overclocking extremo, que es utilizar nitrógeno líquido para bueno, ya conseguir unos auténticos récords mundiales de rendimiento y aumentar la velocidad en megahercios ya de manera totalmente excesiva, digamos. Lo que vamos a hacer hoy y mañana es overclocking básico para que cualquier usuario realmente lo pueda hacer. ¿El sentido que tiene el hacer un overclocking? Bueno, es un poco vuestra afición que le tengáis a sacarle un poco más de rendimiento a la tarjeta gráfica, a la placa base que habéis comprado de serie. Esa ganancia en megahercios, esa ganancia en velocidad, pues bueno, luego sobre todo a nivel de VGAs os va a dar un poco más de velocidad en los videojuegos, que es un poco la razón por la que hacemos overclocking de una tarjeta gráfica. Independientemente de que lo hagamos de la memoria de la placa base y de la CPU, si atacamos solo a la tarjeta gráfica, el rendimiento va a ser más sensible en cualquier videojuego, puesto que tanto la GPU, el procesador gráfico, como la memoria gráfica de la tarjeta van a ir a más velocidad, con lo cual van a ofrecer más rendimiento en todo el procesado de videojuegos con DirectX 11, DirectX 10, etc. Soy Anselmo Trejo de marketing de Asus y bueno, lo que vengo a presentar es cómo lo hacemos con las tarjetas gráficas de Asus. Tenemos una tecnología que la hemos llamado Voltage Tweak. Básicamente, ¿por qué? Porque hasta ahora en los inicios, cuando tú querías hacer el overclocking de una tarjeta gráfica, te tenías que ir a la BIOS, empezar a tocar el voltaje, empezar a tocar las configuraciones de memoria, la velocidad de la GPU, y la verdad es que era todo un poquito complicado. A veces se te reiniciaba el sistema, no era nada fácil encontrar el punto óptimo para que luego la máquina no se estuviera reiniciando cada 2x3 o calentándose en exceso. Entonces, nosotros lo que hemos intentado hacer es una tecnología por software en el sistema operativo Voltage Tweak, pero apoyada también en el hardware, es decir, tanto el procesador gráfico de la máquina como todos los componentes de la tarjeta gráfica están diseñados para que el usuario, gracias a cómo se lo vamos a poner de fácil, sabemos que va a aumentar el rendimiento, sabemos que va a calentar más el procesador, más la memoria, y por eso añadimos, luego os podéis acercar y verlo, pues también unos disipadores, unos sistemas de disipación de calor, pues realmente muy efectivos para contrarrestar ese aumento de temperatura y de rendimiento. Luego vamos a hacer una demo práctica, pero bueno, básicamente lo que vais a ver luego a nivel del sistema operativo es una aplicación que la llamamos Asus Smart Doctor, que lo que permite de una forma muy intuitiva es tocar tanto el voltaje como la velocidad del procesador gráfico como la velocidad de la memoria gráfica. Hasta ahora era bastante útil, bastante usual en todas las tarjetas gráficas que se pudiera tocar tanto la memoria como el procesador, pero el voltaje era un poco más complicado, como os hemos explicado. Entonces, gracias a esta tecnología, es realmente sencillo ir tocando un poquito el voltaje, un poquito la memoria, un poquito el procesador gráfico, porque ya sabéis que cuando le pedís más velocidad al procesador gráfico y más velocidad a la memoria, más voltaje necesitan. Es una pura regla, digamos, física de electrónica, ¿no? Entonces, bueno, esto es una aplicación que está muy desarrollada para cualquier usuario. Entonces, luego lo vamos a ver en la práctica, que va a ser realmente sencillo pues el realizar un overclocking y ver qué diferencia de rendimiento obtenemos. Bueno, aquí lo veis que un poco con la medición de una Matrix 5870, que es lo que vamos a utilizar, es un poco un 17%. Podemos sacar más en los benchmark con juegos 3D, y en algunos, bueno, pues tan conocidos como el 3D Mark Vantage, que sabes que es un poco el benchmark a nivel de 3D, de gráfica, le tienes que pasar a tu máquina para saber si la tienes a buen rendimiento, si la tienes bien afinada. Bueno, luego lo veremos esto en la práctica. Vamos a hacer uno antes de tocar absolutamente nada con la configuración de la tarjeta gráfica de serie. Y luego haremos otro pues subiendo un poquito lo que es el voltaje, subiendo la velocidad de la memoria y subiendo lo que es la velocidad de la GPU. Aparte de esta utilidad realmente práctica del overclocking, otras facetas que tiene nuestra utilidad Smart Doctor es controlar en todo momento
lo que son las temperaturas y lo que son las velocidades de los disipadores. Ya sabéis que la verdad es que cuando la tarjeta gráfica se pone a un alto rendimiento, en algunos casos es muy ruidosa. Nosotros desde Asus la verdad es que nos congratulamos en ofrecer unos disipadores que lo que más cuidamos es el silencio, porque entendemos que en plena vorágine de un videojuego el que esté sonando como un turborreactor nuclear pues no ayuda mucho, ¿no? Entonces, aparte bueno, de diseñar disipadores y ventiladores realmente silenciosos, dispone de un sistema automático que según la temperatura y la carga de rendimiento que tiene la GPU, activa o desactiva el ventilador, incluso puede llegar a desactivarlo, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es de forma inteligente, vosotros no controláis nada, pero bueno, si aún así os gusta decir a cuántas revoluciones va el ventilador, a qué temperatura tengo la GPU, a qué temperatura tengo la memoria, pues bueno, esta es un poco la aplicación con la que lo vais a poder hacer. Yo creo que ya podemos empezar. Si queréis, pues vamos a cambiar el monitor. Recordar que también que esta aplicación la tenemos de serie en toda la gama de tarjetas VGA de Asus. Digamos todo lo que es gama media, todas las series 5800, desde la 5850, la 5830, la 5870, en las gamas Matrix, en las gamas normales, en las gamas top y también, por supuesto, en nuestras tarjetas gráficas con procesadores de NVIDIA. Ahora tenemos ya la GTX 460, la 465, la 480 y la 470. Entonces, en todas ellas, además veréis el logo claramente en la caja, pues disponéis de esta aplicación que veréis que realmente es muy sencilla de utilizar. Y os va a dar bueno, pues ese rendimiento extra, que bueno, aparte de pasároslo bien toqueteando un poco las velocidades de fábrica de la tarjeta gráfica, pues quieras que no, ahí tenemos un poco lo que es la aplicación Smart Doctor. Ahí veis lo que es el voltaje, ¿vale? del núcleo, lo que es el motor gráfico de la GPU y la memoria, ¿vale? Las velocidades. Entonces digamos que esta es un poco la configuración de serie. Y le podemos pasar, bueno, pues ahora un benchmark un poquito rápido para ver un poco lo que nos puede llegar a ofrecer. Imagino que muchos estaréis familiarizados con 3D Mark. Ya sabéis que desde hace tiempo es la aplicación que se utiliza para realmente medir el rendimiento con DirectX 9, con DirectX 10, ahora ya con DirectX 11. Y es un poco lo que te va a medir lo bien que lo has hecho a la hora de hacer un overclocking o realmente si te has comprado una gráfica que te va a dar rendimiento o te has quedado quizás un poquito corto. Ya veréis que bueno, al final de la demo obtendremos un score que se llama. Ya sabéis que bueno, a este nivel la verdad es que también hay competencia porque cualquiera de vosotros pues podéis sacar un pantallazo de vuestro score, de vuestro benchmark, de vuestra configuración y compartirlo en internet mediante la web de FutureMark. Y hay un poco de pique para incluso entre usuarios que no recurren al nitrógeno líquido ni a nada realmente excesivo, pues a ver con la misma configuración, claro, con el mismo procesador, misma gráfica, a ver realmente qué marcador obtengo, ¿no? Tarda más o menos, ¿sabes? 6 minutos por ahí, ¿no? Vale. No dudéis si tenéis alguna pregunta también en hacérmela sobre cómo hacerlo realmente, como ya habéis visto que lo vais a ver ahora, es sencillo, son tres slides las que hay que mover un poco y básicamente el sistema realmente él automáticamente también ajusta para que no te pases, ¿vale? Para que no, es decir, lógicamente hay una serie de mecanismos de detección de exceso de temperatura, de exceso de voltaje para no dañar la gráfica. En el momento en que has sido demasiado ambicioso y has subido a tope, digamos, todos los niveles, digamos, automáticamente se va a resetear la máquina y cuando vuelve a entrar en el sistema operativo vuelve a los valores que por última vez han funcionado bien. Con lo cual es una forma realmente sencilla de ir probando, ¿no? Un método de prueba y error. Voy subiendo un poco y paso el 3D Mark, que es cuando voy a darle realmente
caña a la GPU y a la memoria, y si realmente se calienta demasiado o empieza a pixelar o algo, se va a parar y se va a reiniciar la máquina, ¿vale? Entonces vuelve a la configuración anterior y a partir de ahí, pues quizás no subir tantos megahercios, quizás tocar un poquito el voltaje sin tocar lo demás, porque a lo mejor ha subido mucho la memoria, ha subido mucho la GPU, pero el voltaje no lo ha subido lo suficiente, con lo cual no le llega suficiente alimentación. Entonces es todo un poco, realmente estar jugando siempre con esos tres factores, ¿no? Antes siempre lo hacíamos a través de BIOS, con lo cual la verdad es que era un poco engorroso, había que reiniciar. A veces incluso las antiguas máquinas tampoco detectaban mucho el, y hasta que no se colgaba el ordenador no había forma de saber que te habías equivocado. Y bueno, digamos que ahora pues es un poco más sencillo el hacerlo a través del sistema operativo. Normalmente, no sé si lo sabéis, pero se dice que, sobre todo si eres te encantan los videojuegos y quieres sacarle un poquito más de rendimiento, siempre es un poquito mejor afinar lo que es la tarjeta gráfica que lo que es el procesador y la memoria, sobre todo con los juegos de última generación, porque DirectX 11, sobre todo bajo Windows 7, va directamente a la GPU, sobre todo si hay doble GPU, si hay GPU evidentemente de las series 5000 o de las series 400 de NVIDIA, que lógicamente detectan que está DirectX 11 y vuelcan todo lo que es el procesado gráfico, incluso los cálculos de física también van a través de la GPU, con lo cual si las has acelerado, pues vas a obtener un poquito más de rendimiento en el juego que simplemente tocando la velocidad del procesador, que últimamente ya en lo que es en videojuegos solo se dedica pues a cálculos matemáticos, aritméticos y al soporte del sistema operativo. Bueno, pues creo que ya va a salir ahora, ¿verdad? Bueno, ahora estará calculando lo que es el score. Vamos a apuntar 24.361. No sé si tenemos por aquí un papel o algo, o podemos ahí crear una nota aproximadamente. ¿Ves? Lo que os comentaba, submit your results, bueno, eso es lo que os podría servir para compartirlo en internet. Y la verdad es que esta es realmente práctico, porque entonces ves los demás usuarios que tienen la misma gráfica que tú, la misma placa, el mismo procesador, porque claro, imaginaros los millones de usuarios que están haciendo esto en el mundo. Y con lo cual ahí, pues si tú lo que haces es buscar los 10, los 30, los 200 que tengan la misma configuración que la tuya, ya vas viendo, pues bueno, si quizás puedes llegar un poquito más y quizás puedes llegar un poquito menos. Y sobre todo ahí, sinceramente, sí que vais a notar si es una placa base y una gráfica de Asus, porque quizás, bueno, con otros competidores no hay ese rendimiento extremo, esa facilidad de overclocking, y sobre todo la tarjeta gráfica no está tan preparada como para subirle tanto de vueltas, digamos, y no llegan a completar el benchmark, con lo cual no llegan a subir el récord, ¿de acuerdo? Bueno, ahora estamos subiendo un poquito lo que es el voltaje directamente del núcleo del procesador gráfico, que en este caso es un 5870. Y bueno, vamos a subir un poquito la memoria. Quizás no vamos a ser demasiado ambiciosos al principio. Como veis, ahora lo que hace es automáticamente ir a lo que es el corazón de la tarjeta gráfica, lo que es el procesador que lleva que calcula las frecuencias, el voltaje. Y ahora, bueno, pues probaremos a ver qué resultado nos da. Pero bueno, ya veis que realmente es sencillo, que no tiene ninguna complicación y que realmente los resultados que vais a obtener, independientemente de que, bueno, el videojuego evidentemente no os va a ir el doble de rápido, ni muchísimo menos, ¿no? Porque entonces tampoco venderíamos tarjetas mejores o la siguiente generación de tarjetas, sería un poco un contrasentido, ¿no? Al vender gráficas de diferentes precios y de diferentes capacidades, porque ya sabéis que una GPU pues lleva una serie de canales de rendimiento, una serie de procesadores, con lo cual eso siempre se va... Nunca, es decir, por ejemplo, con una 5850 nunca vas a obtener el rendimiento de una 5870, o con una GTX 460 no vas a obtener el de una 480. Eso es totalmente imposible. Pero digamos que dentro de la misma familia de gráficas, si tú tienes una 5850 y una GTX 470, pues sí que vas a conseguir un poquito más de rendimiento.
Bueno, ya sabéis que desde Asus, de toda la vida, como líderes en placas base y en VGAs, nos hemos preocupado mucho por estas facetas, sobre todo por el gamer, con nuestra propia gama de Republic of Gamers, donde ves el logo de Republic of Gamers, es realmente un producto pensado por su diseño, por su tecnología y su arquitectura, para que precisamente cuando lo pongas con videojuegos, pues le puedas sacar ese poquito más y sobre todo el rendimiento que obtengas con las últimas tecnologías, con los juegos de última generación, pues vayan un poquito más de lo que es la gama normal, que también la tenemos, ¿vale? Pero quizás es para gente que combina un poco más lo que es la música, lo que es el cine, con lo que son los videojuegos, ¿vale? Y no necesita tanto rendimiento en videojuegos. Si tenéis alguna pregunta, mientras tanto, lo que sea, pues aquí estoy a vuestra disposición. ¿Cuál sería la temperatura óptima más o menos para el procesador de la gráfica? Bueno, pues eso te lo voy a dejar, que te lo conteste nuestro experto en overclocking, que se me había olvidado presentaros aquí a nuestro equipo de overclockers, que es el Asus OCX Team. Y os presento a Sergi Fox, que os va a comentarnos. Pregunta al compañero que qué temperatura es la óptima para que trabaje la GPU sin sufrir demasiado, ¿te refieres? 60. Unos 60 grados aproximadamente, 60 grados. Como te comentaba, claro, todo esto depende mucho de qué disipador lleve, de cuánto se haya preocupado Asus en este caso por integrar un disipador de calidad, que normalmente son cobre, son aluminio, ¿vale? Y está diseñado para, repito, 60, 70, pero vuelvo a repetir. Vale. En cualquier caso, si te pasas de temperatura, repito, se resetea y no le pasa nada absolutamente a la tarjeta gráfica, ¿vale? ¿Alguna más? Realmente veréis ahora en el resultado que no es que vaya a subir a 29.000 ni auténticas burradas, porque también habría un poco, quizás, tampoco tenemos tiempo de explicar las diferencias de Vanemo que da 3D Mark, porque digamos que es el más utilizado, pero bueno, es un poco el que te permite, por lo que os comentaba, compartirlo a través de internet. Pero quizás otra forma de analizarlo y ver la diferencia, sabéis que muchos de los videojuegos, Crysis, etcétera, etcétera, de última tecnología, incluyen unas demos para benchmark. Con lo cual, bueno, es tan sencilla como pasarla, dura un minuto, dos minutos y te ofrece qué velocidad media de FPS, es decir, de fotogramas por segundo, has alcanzado. Que puede ser 24, 35, 37. Con lo cual, luego, si lo pasas un poco con la tarjeta acelerada, pues obtendrás quizás 29, 30, 35. Ahora tardaremos un rato en obtener los resultados. ¿Qué resultado teníamos anteriormente? Bueno, pues ya lo veis, 24.361 a 24.537, que dentro de lo que son los baremos de 3D Mark, como ya os explicaba, no iba a subir a 28, para eso necesitaríamos una gráfica todavía más potente, pero hemos obtenido 300 de más. Y como veis, lo que es el resultado ha mejorado, y realmente si quisiéramos obtener un resultado mucho mayor, a subir a 26.000, a 27.000, lógicamente habría que tocar todo también, la placa base, que eso lo haremos mañana, a esta misma hora, estaremos aquí tocando un poco los núcleos del procesador y tendríamos que actuar directamente sobre la memoria de la placa base y sobre lo que es el procesador de la placa base y hacer un overclocking que, digamos, sería el overclocking total, gráfica, procesador, etcétera, etcétera. Como veis, se puede seguir subiendo. La memoria, realmente si nos pasáramos al iniciar 3D Mark, normalmente se quedaría colgado, se quedaría... Y bueno, es un poco lo que os he explicado, es un método de prueba y error, ir probando, ir haciendo pruebas y bueno, hasta que el sistema aguante y hasta ahí es donde vais a poder llegar.
Normalmente ya, si ya llegáis a una configuración que se dice estable, bueno, el sistema la guarda en la memoria y es un poco la configuración que tú puedes utilizar. Porque otra aplicación muy práctica que tiene Smart Doctor son las configuraciones. Es decir, puedes guardar tus configuraciones personalizadas. Tú ya has obtenido una que te funciona bien con los videojuegos, la guardas y la activas cuando tú quieras. Porque, lógicamente, si no vas a estar con videojuegos, pues ¿para qué vas a tener la tarjeta gráfica al máximo de rendimiento? No merece la pena. Y luego también, si es un videojuego, a lo mejor 3D, que es el que realmente necesita más rendimiento, pues activas esa a la máxima que has llegado. Y si es un videojuego en 2D o de estrategia o que no requiere realmente mucha potencia gráfica, pues quizás no llegas tan lejos, ¿verdad? Bueno, esto es pues lo que os comentaba, ir repitiendo un poco el proceso hasta conseguir un poco... Más que nada lo que se busca no es ya batir récord o no es ya aumentar muchísimo la velocidad, sino conseguir que sea el sistema estable. Es decir, que tú sepas que has aumentado la velocidad de la GPU, de la memoria y del voltaje, con lo cual ahí te va a dar unos baremos de aumento de rendimiento, pero sobre todo mantener la estabilidad. Si tenéis más preguntas o... Mi duda es si se puede hacer con todas las tarjetas gráficas, porque me he fijado que ese programa es de la marca Asus. La mía es una Gigabit. En efecto, bueno. ¿Puedo utilizar pues, todas? Es una pregunta sencilla de responder. Evidentemente la aplicación Asus Smart Doctor solo funciona con las tarjetas de Asus, más que nada porque tanto el software como el hardware que tenemos de apoyo para soportarla, porque no solo se trata de diseñar el software, se trata también de que el hardware esté, digamos, en consonancia y sincronizado con ese software. Entonces, lógicamente, Smart Doctor, de esta forma tan sencilla que habéis visto, que es hacer un overclocking, solo funciona con las tarjetas de Asus, ¿vale? Repito, de las gamas de NVIDIA, las GTX, o de las gamas de AMD, de la serie SAH. Bueno, estamos ya pasando el último, un poco para ver la diferencia con los dos niveles que hemos alcanzado de overclocking. Y veremos realmente la diferencia en el marcador. Y bueno, luego si estuviéramos realmente conectados a internet, pues podríamos comparar que esa velocidad de más que hemos obtenido, pues quizás esté entre la misma gama de procesadores y con la misma configuración, porque lógicamente en el 3D Mark influye no solo la gráfica, sino como repetía y como os comentaba, tanto el procesador como la memoria, como la propia placa base. Pues bueno, ver hasta dónde hemos llegado, dónde nos hemos podido quedar. Y un poco, bueno, si también os gusta, la verdad, Facebook, Twitter, etcétera, pues por picarse un poco con los demás, pues también realmente es divertido. Realmente mucha gente pregunta, como con el overclocking, digamos, masivo, la utilidad o realmente cómo se llega luego a transformar esto durante los videojuegos. La verdad es que depende mucho del videojuego, pero para ser sincero, repito, cuando te mueves dentro de la misma tarjeta gráfica, depende un poco del escenario del videojuego. En algunos casos, por ejemplo, un simulador de fútbol, poca diferencia vas a ver, pero en un juego de acción 3D, quizás en algunas escenas donde sin hacer el overclocking, cuando se llenan de enemigos, ya lo sabéis, se llena todo de disparos, de explosiones, se te queda un poquito ahí como atascado, pues quizás al aumentarlo un poco vas a tener un poquito más de rendimiento. Siempre con las limitaciones del procesado gráfico. No puedes jugar al último videojuego, ponerle la configuración máxima de resolución, sobre todo a la que trabajamos con resoluciones de Full HD.
y que te funciona al doble de velocidad. Un poco el baremo que tienes que tener en todos los videojuegos es por lo menos mantenerte en los 24 fotogramas por segundo, que como sabéis es un poco el estándar, la velocidad de imagen. Aquí ya hemos subido, pues bueno, ya veis que vamos subiendo progresivamente a 24.759. Y bueno, así repito, podríamos seguir pues hasta 25.000, etcétera, etcétera. Un poco aumentando, repito, pues lo que es la velocidad del núcleo, de la memoria y el voltaje. Como veis, también os indica las temperaturas y os indica, bueno, pues os monitoriza en tiempo real, en todo momento, la velocidad del ventilador, temperaturas, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues resulta realmente práctico. Y sobre todo si tenéis un monitor aparte o tenéis un segundo monitor, pues mientras estéis jugando a los videojuegos, pues os permite tener controlado realmente cómo está trabajando la tarjeta gráfica, que es de lo que se trata. Si realmente te gustan las tarjetas gráficas, si realmente eres un aficionado a ellas, pues te gusta tenerlas controladas en todo momento y bueno, saber cómo está a todos los niveles. Como veis, bueno, es un poco activar los sistemas que os comentaba de seguridad. Y bueno, poco más. Pues por mi parte nada más. De nuevo agradeceros vuestra presencia aquí. Si queréis acercaros a verlo un poco más de cerca, pues estáis invitados. Y repito, aquí estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, información que tengáis, duda o si queréis algún consejo sobre cómo hacer un overclocking un poquito incluso más excesivo. Pues aquí estoy, para lo que queráis. Muchísimas gracias por venir y nada, recordar que mañana estamos aquí más o menos los mismos, también vendrá Intel y estaremos un poco con las placas base y hablando de cómo con los procesadores Intel K, que como sabéis son las nuevas series de procesadores de Intel que van desbloqueados para aumentarles un poco el rendimiento, pues cómo podemos trabajarlo para aumentar el rendimiento de cada núcleo y sobre todo optimizar la tarea de cada núcleo según la tarea que estés realizando en ese momento, ¿no? Yo creo que será bastante curioso ver la otra parte, cómo activar el overclocking de la CPU, que realmente incide en todos los marcadores que vayas a obtener. Pues buenas noches y muchísimas gracias.